Sean bienvenidos todos nuevamente a este su programa ¿Cómo están las cosas? Vuelvo y hago un énfasis en que este es un programa a través del cual queremos hacer pedagogía. Queremos llevarle a la comunidad aspectos cotidianos que debemos empezar a entender. Hoy, dentro de otro bloque, dentro de otro capítulo que vamos a manejar, pues me acompaña el señor abogado Falminsor Castrillón Hincapié. Él es especialista en Derecho de Seguridad Social de la Universidad de Antioquia. Pues él tiene aquí una oficina en el municipio de Guarne. Igual el suscrito, pues soy abogado también, vengo desempeñando diferentes actividades. Entonces vamos a empezar a hablar de aspectos muy importantes que tienen que ver con lo jurídico. Yo creo, señor abogado, que en la vida uno tiene que visitar un médico, un odontólogo, un abogado, porque son muchas las diferentes actividades en que uno se inmerso y que tiene que recurrir a los servicios profesionales de estas personas. Entonces, sea la oportunidad esta a través de la cual pues vamos a hacer también un entendimiento de aspectos personales jurídicos. Hoy, por ejemplo, vuelvo y reitero, pues vamos a ver, el señor Falminsor nos va a ayudar en el aspecto en cuanto tiene que ver con la seguridad social. Entonces, para que entremos en este aspecto y usted tenga claridad, dentro del sistema de la seguridad social integral, ¿cuál es el objetivo de dicho sistema, señor Falminsor? Claro que sí, Leonardo. Antes que todo, muchas gracias por permitirme llegar a la comunidad guarneña a través de este medio de comunicación. Como lo decía usted, Leonardo, mi nombre es Falminsor Castrillón, soy abogado, especialista en Derecho a la Seguridad Social Integral. Frente al sistema de la seguridad social integral en Colombia, el objetivo principal del sistema, hay que tener en cuenta de que el sistema de la seguridad social integral en Colombia fue creado a partir de la ley 100 de 1993, es la ley que regula este sistema de seguridad social integral. Este sistema consiste básicamente en un conjunto de instituciones, de normas, de procedimientos que están concadenados entre sí y que tienen como objetivo principal lograr como un bienestar de todos los habitantes del territorio nacional, una mejor calidad de vida. Entonces son diferentes instituciones, diferentes normas y diferentes procedimientos que convergen entre sí para tratar de conjurar unos riesgos o unas eventuales contingencias que afecten la salud y la parte económica de las personas. A ver, Falminsor, miremos un aspecto muy clave. El programa se llama ¿Cómo están las cosas? Por su experiencia, por su normal devenir laboral con todos estos aspectos, cuéntenos, dentro de cómo están las cosas, ¿qué se podría hacer para mejorar eso? ¿O si estamos en un paraíso, como de pronto podríamos pensar, de que la seguridad social en Colombia es un paraíso y que toda la comunidad que es beneficiaria recibe una atención óptima? O cuéntenos desde su punto de vista, desde su aspecto laboral, ¿qué falencias ha visto usted desde ese punto, cómo están las cosas, a cómo o qué es lo que se puede hacer para mejorarlas? Sí, Leonardo, es muy complicado. El sistema de la seguridad social, como les mencionaba, protege diferentes riesgos, diferentes contingencias. Para referirnos solo a un punto de ellos, en cuanto a pensiones, el sistema pensional en Colombia tiene unas fracturas enormes, ¿cierto? El sistema está concebido para que se garantice a la totalidad de la población laboralmente activa el acceso a unas coberturas de unos riesgos, por ejemplo, en materia del sistema general de pensiones, para que puedan acceder a unas prestaciones de tipo económico, como es, por ejemplo, la pensión de vejez. Lamentablemente, según los últimos estudios que se ha hecho por el gobierno, en Colombia hay aproximadamente 22 millones de personas que se encuentran laborando en la actualidad. De esas 22 millones de personas que se encuentran insertas en el mercado laboral, tan solo un aproximado de 9-10 millones de personas se encuentran cotizando al régimen de prima media o al régimen de ahorro individual con solidaridad. Y esas 9-10 millones de personas que se encuentran cotizando, tan solo 2-3 millones van a poder acceder en un futuro a la pensión. Lo cual deja ver entonces, Leonardo, como unas grandes brechas o unos vacíos en la implementación de unas normas para que este sistema permita como una efectividad, una cobertura
a toda la población que se encuentra trabajando, por múltiples factores. Dígase, por ejemplo, la informalidad. Hay muchas personas que laboran, pero que no se encuentran cotizando, o los requisitos tienden a ser, de pronto, hombre, Leonardo, muy exigentes en algunos de los casos. Entonces, es urgente como una reforma al sistema pensional para garantizar los objetivos del sistema, entre ellos el de la cobertura a todos los habitantes del territorio nacional. Bueno, desde ese punto de vista, mire que vamos a ir, señores, comunidad, vamos a ir avizorando una serie de aclaraciones. Y ustedes, si nos vamos yendo a través de estos de este programa, con seguridad que a lo que terminemos este formato, esta parte o este capítulo al menos de seguridad social, y vamos a ya tener claridad con aspectos como que si yo trabajé para una empresa, si trabajé para un patrón, o si yo tengo cuántas semanas cotizadas, si yo voy a reclamar, cómo hago, si ya no tengo derecho a pensión, no tengo. Todas esas situaciones van a quedar aclaradas, porque aquí tenemos un profesional del derecho, el señor Falminsor, quien nos va a sacar de todas estas dudas. Aunado también, vuelvo y repito, de que pues el propósito de este programa es ese, de que usted simplemente tenga un conocimiento, analice y luego pues mirar qué puede hacer usted para solucionar su personal situación jurídica. A ver, señor abogado, ¿qué riesgos o contingencias cubre el Sistema General de Seguridad Social en Salud establecido en la Ley 100 del 93? Leonardo. Hagamos una recapitulación. La Ley 100 del 93, ¿qué es lo que nos habla esta Ley 100 del 93? Con la Ley 100 del 93, claro que sí, Leonardo, la Ley 100 del 93 lo que hace es que crea un nuevo sistema de la seguridad social en Colombia. Este nuevo sistema de la seguridad en Colombia lo que hace es que establece unas diferencias o unas coberturas, unos riesgos frente a los cuales se encuentra amparado cada una de las personas. Para poder saber y responder la pregunta que usted me hace en este momento, ¿qué riesgos son los que protege la Ley 100 del 93? Tenemos que entender de que al interior del sistema de la seguridad social creado por la Ley 100 del 1993 existen cuatro subsistemas que están establecidos en la Ley 100 del 93 a través de unos capítulos, o lo llama la Ley 100 del 1993, unos libros. El primer libro se refiere al sistema de la seguridad social en pensiones. El segundo libro se refiere al sistema de la seguridad social en salud. El tercer libro se refiere al sistema de la seguridad social en riesgos laborales. Y el tercer punto, el cuarto libro, se refiere al sistema de servicios sociales complementarios. Entonces, cada uno de estos subsistemas, Leonardo, están protegiendo unos riesgos específicos al interior de ese sistema. Riesgos que se materializan como a través de la concesión de unos beneficios de tipo económico, por ejemplo, el reconocimiento de una pensión, que está a cargo de quién, del Sistema General de Pensiones. El reconocimiento, por ejemplo, de una incapacidad o de una licencia de maternidad, que está a cargo de quién, Leonardo, del Sistema de la Seguridad Social. Y así, cada uno de estos subsistemas amparan diferentes riesgos, ¿cierto? Que se materializan, como le digo, Leonardo, en la concesión de unas prestaciones de tipo económicas o de tipo asistenciales. Falminsor, ¿la ley está hecha bien o tiene algunas falencias con respecto al ciudadano? Leonardo, eso es una opinión muy personal la que yo voy a dar en este momento. La Ley 100 de 1993 ha sido muy criticada. Ha sido muy criticada, se le endilgan muchos errores a esta ley, que tienen más como unos tintes políticos. Yo personalmente le veo unas grandes bondades a la Ley 100. No digo que es perfecta la Ley 100, Leonardo, pero le veo unas grandes ventajas. Una de las ventajas es que recogió una cantidad de regímenes pensionales que venían funcionando en Colombia de manera como independiente, aislada. En Colombia, por decir, antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, un gobernador, a través de unas resoluciones, unos decretos, podía establecer como unos regímenes especiales de pensión para determinados trabajadores que estuvieran a cargo del municipio. El alcalde podía hacer lo propio. El nivel central, el gobierno central podía hacer eso. La Ley 100 de 1993 lo que hizo fue recoger toda esa cantidad de regímenes y dijo: a partir de la vigencia de esta ley va a existir este sistema general, y en este sistema general es que nos vamos a mover todos, ¿cierto? Entonces es una de las grandes ventajas que lleva la Ley 100 de 1993, sin decir que sea perfecta, porque ha tenido como muchas críticas muy válidas también en materia, por ejemplo, de salud. Se habla que privatizó la salud con la creación de las EPS o con el régimen de ahorro individual, solidaridad en materia de pensiones. Entonces muchas críticas tienes que son muy válidas, pero tiene también unos beneficios muy importantes. Muy bien, miren que de todos modos, señores, esto es un espacio a través del cual generaremos mucha claridad. A ver,
Señor Falmenson, a ver, adentrándonos un poco más en el tema específico del derecho a las pensiones, indíquenos cuáles son los requisitos que debe acreditar una persona para acceder a este gran beneficio que es casi que una de las metas que en la vida se traza a todo ser humano. Sí, Leonardo, y empieza usted por la parte que es. El derecho a la pensión de vejez es un derecho que tiene una sensibilidad social muy alta, tiene un contenido en la sociedad que implica como la afectación de unos derechos que pueden llegar a tener una connotación de derechos fundamentales en algunos casos. Generalmente aquí en Colombia no existe como una cultura como en cuanto a de seguros o una cultura en cuanto a que me voy a pensionar, a que tengo que ahorrar, a que tengo que pensar en mi futuro. La gente solamente se viene a preocupar por la pensión de vejez cuando está llegando al punto allá a los 60, 62 años. Ahí se empiezan a preocupar cuántas semanas tengo, cuánto he cotizado, qué es lo que me hace falta. Es lo que uno más ve como en el continuo trasegar de esta carrera como litigantes. Los requisitos que se exigen en la actualidad para pensionarse son, hay que diferenciar las mujeres y los hombres. Las mujeres tienen una edad, Leonardo, de 57 años de edad. Los hombres tienen una edad de 60 años de edad. Cada uno de ellos... Doctor, vamos a ir decantando una cosita. Sí. ¿Qué hay desde el punto de vista, si se van a equiparar las edades de la mujer y el hombre? Sí, en este momento el proyecto se está ya desarrollando, ese proyecto ya se está consolidando. Sí, vea, inicialmente hay que establecer una cosa, Leonardo, y es que esta diferencia entre las edades tiene una justificación en que la mujer se insertó más tarde al mercado laboral, el hombre era el que venía trabajando desde hace mucho tiempo en el mercado laboral. Las mujeres, se ha establecido en diferentes discusiones que se han llevado en el Congreso, incluso en otros países, de que las mujeres tienen una carga inclusive social mucho más alta, en la medida en que son quienes educan a la familia. Están en la casa y después tienen que salir a desempeñar un rol laboral. Entonces, en esa medida se justifica esa diferencia de edad, ¿cierto? De 57 años y de 62 años para los hombres. Hay unos proyectos que tratan como de equiparar las edades. Aquí el punto, Leonardo, ¿cuál es? ¿Lo equiparamos por lo alto a los 62 años o lo equiparamos en los 57 años de edad? Entonces, la discusión no es nada pacífica. Claro. Y cuando son temas que afectan directamente la pensión, derechos que ya son como adquiridos, que van teniendo las personas, una expectativa legítima que tienen para adquirir el derecho pensional a cierta edad y que después lleguen y se la modifiquen, genera como una resistencia social. Entonces los gobiernos son como, tratan de no hacerle como mucho frente a estas situaciones, pero sí sé que hay unas discusiones en esta materia, pero aún no se ha como ha materializado, hay una propuesta clara, unas discusiones en torno a este permítame proyecto. Falmenson, irnos a un pequeño receso en este espacio para que enseguida sigamos debatiendo. Cualquier asesoría pues la pueden encontrar en la oficina ubicada en la carrera 51 número 4966, hay un grupo de profesionales expertos en toda la materia para que lo asesoren en cabeza del señor Falmenson. Allá también encontramos a Camilo Londoño, pues de todos modos a través de este medio pues también estamos para asesorarles, el suscrito Leonardo Fabio Agudelo, abogado también. Entonces en un momento retornamos.
Bueno, continuamos con este su espacio, ¿cómo están las cosas? Una vaina es cómo están las cosas y otra situación es cómo debe usted solucionar sus cosas. Entonces miren que es de pronto desde este punto de vista es bueno organizarnos desde lo personal hasta lo social. Aquí hemos tratado diferentes aspectos, miren que ya hemos pasado por lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, el Código Nacional de Policía, ya vimos situación de la tercera edad. Entonces son cositas que vamos a ir decantando y que con seguridad a usted le van a dejar mucha claridad al respecto. Bueno, señor abogado Falminsor, cuéntenos pues entonces, ¿cuáles son los requisitos específicos o cuando una persona dice tengo derecho a mi pensión? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué debe cumplir? Cuéntenos en ese aspecto a la comunidad. Claro que sí, Leonardo. Ya. Para acceder a una pensión de vejez en este caso, tenemos de que se debe diferenciar claramente en qué régimen se encuentra afiliada la persona. Es decir, la ley 100 de 1993 creó el régimen de prima media, que es el que administra hoy Leonardo Colpensiones. La gente dice, es que yo soy afiliado a Colpensiones, entonces uno le dice, usted está en el régimen de prima media. Y hay otro régimen que creó la ley 100 de 1993. A ver, Falminsor, ahí, Colpensiones, ¿eso se hace alusión a lo público o a lo privado? Excelente pregunta. Colpensiones es una entidad industrial y comercial del Estado. Es quien administra el sistema, llamémoslo así, el sistema público de pensiones. Antes era lo que se llamaba el Instituto de Seguros Sociales, que fue liquidado en el año 2012 y a raíz de unos problemas financieros que traía esa institución y un desorden administrativo que tenía, entonces fue liquidado en el año 2012 y dio lugar a una nueva entidad, Colpensiona, la Administradora Colombiana de Pensiones, que es la encargada de administrar el régimen público, el sistema general de pensiones de régimen de prima media. Y a su vez, con la ley 100 de 1993, se creó el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es básicamente un conjunto de administradoras de fondos de pensiones, pero de carácter privado, que también hacen lo mismo que hace Colpensiones, administrar el régimen de pensiones, pero es de manera privada. En estas instituciones encontramos lo que son, por ejemplo, las más conocidas, Porvenir, Colfondos, Horizontes, Protección, estas entidades los administran. Entonces, dependiendo si estamos en un régimen o en otro régimen, serán los requisitos que tenga que acreditar una persona para pensionarse. Llegará ese momento, Falminsor, en el que usted precisamente nos indicará cuál de los dos regímenes es más conveniente, porque se habla de que todos uno tiene más conveniencia que otro. Entonces, de pronto, desde ese punto de vista, vamos luego, posteriormente, a analizar todo eso, porque hay veces, sí puede ser un régimen que nos convenga más, quizás tenga más consolidación, quizás es un régimen a través del cual nosotros podamos tener más beneficio, pero mucho cuidado que se deben de cumplir unos ciertos también etapas o unos requisitos para poder estar en uno de los regímenes. Entonces, sigamos con los requisitos, Falminsor, para que no nos salgamos del contexto. Exacto, Leonardo. Entonces, ¿los requisitos cuáles serían? Si estamos en el régimen de prima media, que ya sabemos que es Colpensiones, a hoy, al año 2017, se deben de cumplir básicamente dos requisitos. Uno es la edad y el otro es las semanas cotizadas. Las semanas cotizadas al día de hoy están en 1.300 semanas cotizadas, independientemente de si se es hombre o si se es mujer. Pero del requisito de la edad tenemos de que sí hay una diferenciación. Las mujeres deben de acreditar solamente 57 años de edad y los hombres deben de acreditar 62 años de edad. Pero hago la advertencia, eso es al día de hoy, Leonardo. ¿Por qué? Porque también habían unos regímenes de transición que permitían acceder a las pensiones con una edad menor y con unas semanas menores. Inclusive, Leonardo, 500 semanas le permitían a una persona acceder a la pensión de vejez. En esa medida, las personas deben de informarse, porque hay una cosa que yo observo con gran preocupación en el ejercicio de esta carrera, y es que muchas veces las personas no reclaman su derecho más por desconocimiento, no saben qué norma les aplica o no saben cuál es el profesional idóneo para consultar en esta materia de pensión. Es un derecho que es tan sensible y en esa medida dejan perder su derecho. O pudiendo haber tenido derecho, Leonardo, a reclamar una pensión a los 55 años, esperan hasta los 60 años porque no tienen claridad. Entonces, ¿el asunto cuál es? Inicialmente decimos, en 2017 la edad es 57 años y 62 años para los hombres. Exactamente. Y 1.300 semanas. Entonces, mire, desde ese punto de vista, quizás si usted tiene alguna duda, si usted mira que tiene un aspecto en ese sentido, hombre, ahí estamos para prestarle esa asesoría, donde ya lo dijimos, igual enseguida en el pie estaremos repitiendo los correos y los teléfonos y las direcciones para que usted pueda acceder a una asesoría en este sentido. Bueno, listo, semanas cotizadas, edad. ¿Qué más nos puede usted ahí? Eso en el régimen de prima media en que necesita Colpensiones.
En cuanto al régimen de ahorro individual con solidaridad, solamente habría un requisito, Leonardo, y es el capital. El dinero que usted acumule en su cuenta individual le va a permitir acceder aclaremos a la pensión. Aclaremos esto, porque es que esto es muy importante. Aclaremos esto porque es que precisamente hay muchas dudas en este aspecto. Esas dos partes, a ver, en el uno ya tenemos edad y semanas. Y en el otro me habla usted de algo pues que es delicado, un capital, o sea, casi que es un ahorro, ya casi que depende de eso. Cuéntenos en ese sentido. Exactamente, entonces hay que entender cómo funcionan los dos sistemas. El régimen de prima media administrado por Colpensiones, los aportes que hace el trabajador y el empleador para financiar una pensión se depositan en una cuenta común, es decir, todos los afiliados del territorio nacional, la plata que aporta el empleador y el trabajador se deposita en una cuenta común y cuando se va pensionando, cuando va cumpliendo los requisitos para causar la pensión, cada uno de los afiliados se saca dinero de ese fondo común y se le empieza a pagar a todas las personas. En el régimen de ahorro individual con solidaridad, el sistema es diferente. Cada afiliado tiene una cuenta individual, es decir, los aportes que hace el trabajador y su empleador van a una cuenta de cada afiliado, En esa medida, cada afiliado puede saber en 5, en 10, en 15 años cuánto ha cotizado. Y para efectos de acceder a la pensión de vejez, estas administradoras de fondos de pensiones van a realizar unos cálculos dependiendo ciertas variables y le van a decir al afiliado a qué edad se puede pensionar o con qué monto se puede pensionar. En esa medida puede representar una ventaja el régimen de ahorro individual en la medida en que, en el caso hipotético, una persona se puede pensionar a los 55 años de edad, un hombre, o a los 50 años de edad. ¿De qué depende, Leonardo, entonces? De lo que tenga. De lo que tenga ahorrado. Únicamente del capital que tenga en la cuenta individual. Bueno, pero entonces, a ver, generemos claridad. ¿Cómo es un ahorro que tiene individual ahí? Pregunta. Si se agotare ese ahorro que tiene, ¿qué sucedería? Sí, el asunto de cuál es. Puede pasar de que al cumplir, por decir algo, estamos hablando de un hombre que llega a los 60, 62 años de edad, él vaya a reclamar su pensión y el fondo le dice, no le da su dinero, no le da el capital que usted tiene acumulado ahí para acceder a la pensión de vejez. ¿Por qué? Porque piénsese que el monto que tiene ahí no le da para financiar una pensión de vejez a él y una eventual pensión de sobrevivientes a la cónyuge de ese afiliado que llega a reclamar o de los hijos que eventualmente. Claro. Entonces tiene dos opciones. Una es continuar cotizando para poder acceder a la pensión. O la otra es manifestar, hacer una declaración de que no está en capacidad de seguir cotizando y reclamar una devolución de saldos. Es decir, le dicen, es como el premio de consolación, Leonardo. No accedió a la pensión de vejez, pero tome este premio de consolación. Le vamos a devolver la plata que usted ahorró, pero no es lo ideal. No es lo ideal porque a usted le pueden entregar 50, 60 millones de pesos y uno dice que es buena plata. Pero la experiencia nos enseña de que en 2-3 meses ya no hay plata, mientras que usted recibe una pensión, así sea el salario mínimo. La expectativa de vida aquí en Colombia, Leonardo, no sé si de pronto tendrás conocimiento de ella, para los hombres oscila como más o menos en los que 75, 76 años, las mujeres están más o menos ahí con 1 o 2 años de diferencia. En esa medida, una persona de la tercera edad a los 62 años, ¿cómo va a garantizar como una calidad de vida si medianamente ya no tiene unos ingresos, no puede estar como inserta en el mercado laboral toda vez de que no le van a dar trabajo? A los 50 años ya somos viejos para insertarnos en el mercado laboral y en esa medida lo que trata este sistema de pensiones es garantizar como unos recursos económicos que permitan como una calidad de vida en los tiempos finales de vida de la vejez. A ver, Falminson, usted ya lo había dicho, pero vuelvo y reitero, ¿cuándo la persona se debe estar empezando a preocupar, a indagar, a mirar para aspectos de pensión? ¿A qué edad? Porque usted lo dijo también, uno sencillamente ya cuando está ya entrando casi que en la etapa de agotamiento, es que dice, venga a ver, ¿cómo es que es eso? No, ¿desde cuándo nos debemos preocupar? Así sean los jóvenes, así sean los adultos mayores, así sea cualquier persona, ¿cuándo es una edad determinante para poder tener claridad en el aspecto a adquirir una pensión de vejez? Pues Leonardo, esto es más un problema como cultural. La idea es que las personas tomen conciencia de un futuro. Lo que pasa es que no tendemos a programar nuestro futuro. Tal vez creemos de que no pensamos como en la muerte, no pensamos en la vejez, no pensamos de pronto en los beneficiarios que vienen detrás de nosotros. ¿La idea cuál es? Inclusive las recomendaciones que yo le hago a cualquier persona cuando se inserta en el mercado laboral, que le haga un seguimiento a su historia laboral,
que verifique que el empleador sí le esté haciendo las cotizaciones, que verifique que efectivamente la administradora de fondo de pensiones, la que esté afiliada, sea Colpensiones, sea Horizonte, sea Porvenir, efectivamente si esté reportando debidamente unos salarios bases de cotización, porque esto es lo que le va a permitir al afiliado tener un monto de la pensión, ¿cierto? No es lo mismo que a mí me coticen sobre 2 millones de pesos a que me coticen sobre un salario mínimo. Eso va a permitir establecer una diferencia al momento de pensionarse. Entonces, pues, idealmente, Leonardo, es desde el momento mismo que uno empieza a trabajar. No que uno diario va a estar haciendo el seguimiento, pero sí tener una cultura más o menos de cada 6 meses, estar revisando como esos documentos y todo. Y eso sí, en todo caso, cuando uno ya está a 10 años de pensionarse, hay que estar muy alerta, Leonardo. ¿Por qué? Porque la ley 100 de 1993, en su artículo 13, literal, establece una limitación a las personas para trasladarse de régimen. Usted mencionaba ahora algo, una parte muy importante. ¿Qué régimen me conviene más? ¿El régimen de prima media o el régimen de ahorro individual con solidaridad? Leonardo, usted no se imagina la cantidad de demandas que se están presentando hoy en día contra los fondos privados de pensiones, demandando las nulidades de los traslados que la gente hizo por allá en el 93, en el 94, 95, 96. ¿Por qué? Porque hoy en día se dan cuenta de que en estos fondos privados van a obtener una pensión, por decir algo, de un salario mínimo, mientras que en el régimen de prima media hubieran obtenido un monto pensional, Leonardo, por decir de 3, 4 millones de pesos. Entonces se le causa una lesión muy grande a las personas en cuanto al derecho pensional. Bueno, aquí vamos avizorando que es mucho lo que hay que tratar desde ese punto de vista. Quizás usted, señor ciudadano, tenga una expectativa de una pensión. Acérquese donde un profesional que lo puede asesorar desde ese punto de vista. Tenemos entonces la oficina del señor Falmin, Sur Castrillón Incapié, junto con Camilo Londoño. Allí en la, más concretamente, es la carrera 51, pero más concretamente al frente del Banco Bancolombia en el segundo piso del municipio de Guarne. Igual el suscrito a través de la página cómo están las cosas guarne@gmail.com. Desde este correo nos pueden ubicar, nos pueden dejar sugerencias. Desde esa parte de seguridad social vamos a tratar en muchos segmentos más, vamos a tratar mucho porque la idea es que usted tenga claridad, esperamos sus comentarios, el correo electrónico o acérquese a la asesoría personalizada que se le va a prestar allí. Llegamos al cierre de otro capítulo más de cómo están las cosas, sencillamente es invitarle a usted para que aclare aspectos personales y aspectos sociales. Vuelvo y reitero, este es un espacio pedagógico, no tiene que ver nada con el pensamiento del canal, ni que tengamos un sesgo o que estemos haciéndole participación a otras entidades. Juan Minson, muchas gracias. Estaremos continuando entonces en otros espacios, esperamos contar con su presencia acá, igual con las otras personas que tienen su dependencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por esta oportunidad de llegar a la amable teleaudiencia del municipio de Guarne.